efecto, tratando de este castillo y de lo que es la geoestrategia, es decir, del lugar que ocupa y la estrategia que podría tener, encontramos que hay aspectos bastante llamativos, ¿no? Es decir, que tendríamos una línea del río Valderaduy próxima, ¿no?, al emplazamiento del castillo, pero lo encontramos como una punta de lanza en ese extremo noroccidental del conjunto de la villa, un poco desplazado de ese espacio urbano que ocupan también iglesia y palacio, pero con los que está en continuo diálogo, ¿no? Y un castillo en todo caso muy interesante, porque la gran pregunta de todo el mundo rápidamente es ¿por qué no hay aquí algo en el interior? ¿Por qué no hay un espacio, un patio de armas? Bueno, porque en el momento que se va a proyectar, y ya veremos que es en torno a 1516 el castillo que hoy vemos, no el que hubo, también estos señores de Grajal deciden separar espacio fortificado de vivienda. Y donde sí encontraremos ese patio habitual, que a veces hay en algunos castillos, no en todos, es precisamente en ese espacio que ahora ocupará su casa. Básicamente porque ese castillo se va a convertir en eso, en un castillo, uno de los primeros, concretamente, castillos artilleros modernos de toda la península ibérica. Y esto probablemente es más llamativo porque podemos pensar ¿por qué? Bueno, pues un castillo que tiene unas características muy singulares para resistir a esto. Esto es dentro de la guerra moderna, de la guerra que desde finales del siglo XV, especialmente en Italia, y a partir de todo el siglo XVI, se generaliza. Es la guerra de pólvora, la guerra de artillería. Lo de aquí ya no hablamos de que hay lanzamientos del enemigo a través de catapultas, sino a través de un arma mucho más efectiva, que es la bombarda, a veces conocida también como lombarda, una especie de cañón, que es capaz de lanzar proyectiles en forma de bola, los famosos bolaños, generalmente de piedra, con gran efectividad, con gran potencia, y que además pueden lanzar a varios metros de distancia. Esto cambia el concepto de guerra, y este tipo de castillo que nos encontramos en Grajal es precisamente un castillo preparado para resistir a esto. ¿Por qué? Pues básicamente esto lo encontramos en tres características fundamentales, ¿no? Ese tipo de muro inclinado, incluso rebajar la altura de los muros es más efectivo para este nuevo tipo de guerra. La fortaleza medieval frente a esta moderna es una fortaleza de altos muros. Esta se rebaja porque resiste mejor ese impacto de los bolaños, de las bombardas. El muro está inclinado precisamente para el rebote. Verán que tiene una serie de huecos, agujeros, repartidos por diferentes flancos, en diferentes zonas, incluso tres niveles. Eso es lo que conocemos como troneras o cañoneras de buzón, que justamente también están preparadas para albergar en su interior esa pieza de artillería. Bien, hay otra serie de características más, especialmente la que más nos sorprende. Está cubierto, no habrá algo debajo, no habría un espacio residencial, un patio, pues hay modelos en los que se plantea así, pero un buen castillo de artillería o preparado para la artillería está terraplenado. Es decir, está cubierto de tierra o a veces también de un compuesto entre tierra, ramas, que es lo que permite amortiguar las vibraciones que provocan esos impactos de los volantes. Es decir, esto es un castillo a todas luces pionero, ya veremos por qué, precisamente aquí en Grajal, en un punto muy concreto. No hay que olvidar, no obstante, que ese terraplenado que tiene en el interior guarda una sorpresa. Esto es una de las singularidades de Grajal y tal vez una de las que nos permite explicar por qué está también emplazado aquí el castillo. Tal vez para aludir simbólicamente a lo que había antes, a una arquitectura persistente que es un castillo medieval, el primer castillo que tuvo la villa de Grajal. Las hipótesis en torno a la ubicación son muy curiosas, ¿no? Como Grajal está situado en ese enclave, supuestamente en un año en el que se está ejecutando, como 1516, no hay guerras. Claro, ¿cuál es el conflicto más o menos próximo que tenemos en el tiempo? La guerra de las comunidades de Castilla, la guerra de los comuneros. Es decir, ese alzamiento por parte de varios miembros de la nobleza frente a la realeza, frente a Carlos I.
frente al rey Carlos I. Claro, esto es lo que siempre se ha lanzado como propósito, pero mi pregunta es, si en 1516 el señor de Grajal, Hernando de Vega, está construyendo una fortaleza tan moderna como esta, y la guerra de las comunidades no la tenemos hasta 1520, y además en un núcleo, principales zonas de batalla alejados, una de dos, o Hernando de Vega era un completo visionario, ya sabía que iba a haber un conflicto, y en todo caso, aún así, no tendría mucho sentido haber construido un castillo en una zona, además enclavada en la zona noroccidental, donde los principales núcleos y revueltas van a venir por otro lado muy diferente, ¿no? Es decir, lógicamente esto no puede atender a estas razones, atiende a otras muy diferentes que son las que pretendo que veamos aquí. Pero 1516 es una fecha clave, 1516-1517. Ya veremos que es el año en el que Hernando de Vega, el señor de Grajal, tiene que mostrar una imagen de fuerza, una imagen simbólica. Hay muchos recursos simbólicos, pero probablemente uno de los más efectivos es precisamente construir una buena fortaleza. Y más si se trata de una fortaleza tan renovadora, tan moderna y tan, con todas las novedades de su tiempo como esta que va a llevar a cabo, ¿no? Bien, voy a ponerles a partir de ahora esta imagen para entender en realidad cuál es la geoestrategia que mantuvo el castillo de Grajal a lo largo del tiempo, porque si pongo la imagen anterior, siempre estaremos pensando en que este es el castillo medieval. No. Ya decía que en el interior ese terraplenado en realidad se hizo con los restos de un antiguo castillo que podría parecerse más a este. No es este, no. Teníamos una cámara en 1516 antes de que se derribase, pero parecido a este, porque sabemos por la documentación que era un castillo de tapial que podía tener un tipo de torres angulares y probablemente una gran torre de homenaje en el centro, que era el símbolo también de poder, ¿no? Bueno, ¿cuándo y por qué aparece esa antigua fortaleza que nada tiene que ver con el castillo moderno que tenemos hoy? Pues desde el punto de vista geoestratégico va a empezar a cobrar interés a partir del siglo IX. Este mapa es un poco posterior. Una delimitación que incluso podríamos precisar, pero bueno, de hacia el 911, pero sí nos encontramos que Grajal se ubica aquí en una zona que incluso unos años antes, a finales del siglo IX, la zona andalusí, la zona del Al-Ándalus, está un poco más próxima, donde son frecuentes las razias, las llegadas, las incursiones de musulmanes en este territorio, pero además son frecuentes también los conflictos que hay entre diferentes reinos cristianos, conflictos incluso intestinos dentro del propio entonces reino de Asturias, y aquí es en este contexto donde empieza a cobrar cierto protagonismo la ubicación geográfica de Grajal, porque probablemente antes de esta fecha 872, aquí no había una fortaleza ni había un castillo. ¿Qué ocurre en el año 872? Los hermanos del rey Alfonso III se sublevan y lo hacen en un punto muy concreto, en Grajal, precisamente porque es un punto tal vez alejado de los principales centros de poder, un lugar donde se refuerzan, se reúnen y preparan una revuelta. A partir de entonces es cuando el rey Alfonso, que logra evitar esa revuelta de sus hermanos, se interesa por Grajal y convierte a Grajal en una villa de realengo, es decir, una villa de pertenencia del rey. Pasa a ser propiedad real del rey Alfonso III. Y es curioso porque a partir de entonces es cuando nos empezamos a encontrar algunos testimonios que nos permiten entender que probablemente aquí ya se empieza a construir un núcleo fortificado. Y realmente la primera referencia es esta, del año 961, donde ya claramente, si no hay al menos un castillo diferenciado, porque esto de la corte in castello probablemente no quiere decir exactamente que hubiera un castillo, pero sí un recinto fortificado, ya claramente hace referencia a que Grajal se considera un sitio fuerte, un sitio fortificado, un sitio defensivo y estratégico
a partir de que Alfonso III, el rey de Asturias, lo incorpora a su reino. Y van a ser frecuentes a partir de entonces, como digo, las referencias documentales, ya a partir del siglo XI, de Grajal. Y aquí vamos a entender que, desde el punto de vista de la monarquía, de la realeza, que es entonces su propietario, el castillo sí podría empezar a tener una serie de características geoestratégicas, es decir, que está ubicado en una zona muy concreta y militarmente interesante, ¿no? Especialmente porque a partir de los siglos XII, XIII especialmente, nos vamos encontrando que Grajal cumple un propósito dentro de esa línea, que es una línea de frontera. Simplemente estoy poniendo algunas de las fortificaciones, porque hay muchas otras más repartidas en torno a esta línea prácticamente vertical, y que no exactamente, pero viene a coincidir con aproximaciones a esa línea entre los reinos León, Palencia, Zamora, Valladolid, esa zona baja también, Salamanca, se extendería más hacia el sur. Lo que vemos es que en esas tensiones que van a existir entre los reinos de León y de Castilla, toda esta línea de frontera se va precisamente a fortalecer a través de una línea defensiva muy bien marcada, como se ve, en vertical, y donde Grajal sin duda iba a tener un papel relevante. Siempre como entidad o fortaleza o recinto defensivo de la propia realeza. Bueno, y el papel militar en realidad de la antigua fortaleza, que insisto, no es esta que hoy vemos, vendría a consumarse a lo largo del tiempo, porque en el siglo XIV, en esas guerras fratricidas entre Pedro I y Enrique II, estos dos hermanastros, que va a dar luego paso a la dinastía de los Trastámara, volvemos a encontrar que Grajal va a ser un sitio importante. Primero la toma el hermano que se revuelve contra el poder de Pedro I, luego Pedro I viene a Grajal para recuperar su fortaleza, es decir, hablamos que en esta imagen idealizada de una batalla que hace una cronista francés en el siglo XIV, Grajal tiene una posición estratégica dentro del panorama de las fortalezas reales del conjunto de esta meseta norte, ¿no? Bien, ¿por qué entonces pasa el castillo a ser parte de un señor, no de los reyes? Bueno, pues hay una historia bastante larga de explicar, pero no quiero atragantar las comidas, por eso resumiéndolo, ¿no? Una vez que se instaura la monarquía de Enrique II, a través de una serie de enlaces matrimoniales, acaba siendo Grajal y su fortaleza, su casa fuerte, del rey de Aragón, curiosamente, una propiedad que pertenece al rey de Aragón, y a partir de 1413, que es este documento transcrito que he añadido aquí, el rey Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón, el abuelo del famoso Fernando Católico, decide entregar la villa a su repostero, Fernán Gutiérrez de Vega. Es decir, que el primer Vega al que ya se asocia este patrimonio, incluyendo su, sobre todo, casa fuerte, en la que se reitera abundantemente la documentación, ¿no? Con todas las pertenencias y, por supuesto, con esa casa fuerte que forma parte de la villa de Grajal. Bueno, lo de repostero, no piensen que es el que hacía los pasteles en palacio, ¿no? Pues el repostero era el que tenía el repuesto o el depósito, es decir, el de las pertenencias y enseres más privados del rey. Si alguien tenía como hombre de confianza Fernando de Antequera, justamente ese era este Fernando Gutiérrez de Vega. Bueno, él mantendría esta propiedad, pero la duda es, viendo sobre un mapa las propiedades que empezaban a tener estos Gutiérrez de Vega antes de tener Grajal, si no habría sido una petición propia de Hernán Gutiérrez, del repostero, a su rey. Porque gracias a su matrimonio, como dote con María Rodríguez de Escobar, Hernán Gutiérrez de Vega había atesorado Castil de Vela, que es una zona también, una villa con fortaleza, Villa el Invierno, ahora un despoblado, todos ellos en el contexto de la actual provincia de Valladolid hoy,
villas que no necesariamente estaban fortificadas, por eso no añado el icono del castillo, como Villaya o Villaguía, Valverde, un pozuelos que tal vez sea el pozuelos de Rey, no sé, porque hay unos cuantos y no hemos podido identificar concretamente, igual aquí alguien o incluso Javier sabe más. Y fijaros, después de todas estas propiedades que son anteriores, Grajal. Probablemente, ¿por qué? Ya que luego lo refuerza con otras como Torre de Rin, Villa Bellaco, porque básicamente lo que está pretendiendo Gutiérrez Vega es fortalecer una línea, hacer un dominio para su linaje, el de los Vega, que se extiende hacia este margen del río Sequillo, que va prolongando en el tiempo hasta el del Valderaduey y que tiene al otro lado, como contrapunto, todos esos dominios del CEA. Probablemente, ¿con qué sentido? Pues con la idea, sobre esta imagen, de construir todo un espacio en esta zona, al otro lado del río Valderaduey, propia de su dominio, y que haga frente a los dominios que hay aquí de otra serie de nobles, que también tienen sus propias fortalezas, también tienen sus propias casas fuertes, ¿no? Especialmente, pues, por ejemplo, los condes de Benavente, que tienen Mallorca, entre otros de sus territorios, también Benavente, también Villalba. Es decir, esto es una competición de imagen a través de las fortalezas. Y viendo este tipo de dominio sobre el espacio, lo que parece claro es que Grajal pudo ser una petición expresa de los Vega, de este primer Vega asociado a Grajal, con el rey. Todo ese riqueza patrimonial, ese mayorazgo, esos dominios, los hereda Hernando de Vega justo 100 años después. Su bisnieto, ¿no? Los hereda y convierte ese castillo medieval de tapial, que parece que ya tenía una serie de deterioros, lo convierte repentinamente en algo como esto, que es lo que tenemos. Bueno, para ello, para entenderlo, vamos a plantear simplemente sobre este mapa quién es Hernando de Vega, porque decir que construye uno de los primeros castillos artilleros de España, en algunos aspectos el primero o más novedoso, especialmente relejes o muros de inclinación tan pronunciada o troneras de tres niveles, eso es algo casi inaudito en toda la península. ¿Cómo entender que alguien como Hernando de Vega haga esto y por qué? Bueno, pues Hernando de Vega, si algo fue o algo sabía, era de temas de milicia. Es decir, viene un poco todos los puestos que ocupa y casi podríamos decir que está por toda la península desempeñando actividades de todo tipo, pero especialmente actividades de tipo militar, pasa de estar en la guerra en la práctica, siendo capitán de los ejércitos reales de los reyes católicos en plazas fundamentales como fueron Málaga y Vélez Málaga, a ser especialmente corregidor, por ejemplo, de Asturias, corregidor de Ávila, corregidor de Murcia, corregidor también de Málaga. Es decir, corregidor es básicamente la autoridad judicial que tienen los reyes en una zona. Y además, el principal encargado de controlar cualquier aspecto de tipo defensivo. Pero no solo eso, es también gobernador de Galicia, es decir, prácticamente toda esta zona donde los reyes tienen que controlar también los diferentes castillos y la nobleza. Él se convierte en el principal representante de los reyes y sobre todo es alcaide. Un alcaide es quien administra, controla, dirige las fortalezas reales, los castillos de los reyes. Y le vemos ocupando las Torres de León, el Alcázar de Oviedo, algunas fortalezas como las de Llanes, Tineo, Avilés o Pravia, una fundamental como era Bayona, la Bayona de Galicia, lógicamente. Es decir, tenía todos esos conocimientos militares y veremos cómo, lógicamente, desde esta perspectiva, era alguien preparado para traer aquí una novedad de este tipo, ¿no? No obstante, la principal alcaidía, es decir, el principal cargo que tenía al frente de una fortaleza de los reyes era la de Simancas, una fortaleza fundamental dentro de la meseta norte. Pero aparte, es también, como se puede ver aquí, miembro del Consejo Real, Comendador Mayor de Castilla, el presidente del Consejo de las Órdenes Militares, es decir,
controla absolutamente todos estos aspectos y tiene además una serie de personas a su lado que posibilitan materializar esto aquí en Gerhard. En todo caso, ¿cuándo lo lleva a cabo precisamente Hernando de Vega esta construcción que desde esta vista podemos ver hacia el lado más orientado hacia Saúl? 1516. Y coincide justo cuando muere su principal protector, el rey Fernando el Católico. Hasta entonces, él había sido su consejero, es el año en el que muere, 1516, y es el año en el que, sobre ese mapa que veíamos antes, también en Málaga, de donde es corregidor, hay una revuelta de la ciudad de Málaga que hace que Hernando de Vega tenga que huir y, de hecho, bajo la regencia, de breve regencia, del cardenal Cisneros, es despojado de algún tipo de estos cargos que anteriormente tenía con el rey Fernando el Católico. Es decir, es un momento decisivo porque es un momento de absoluta inestabilidad política. Muere el rey católico, Hernando de Vega ve amenazada su autoridad y ¿qué es lo primero que se le ocurre hacer? Un castillo en su principal casa solariega, en su principal, la insignia de su casa o de su linaje, que es Grajal. La pregunta aquí sería, ¿por qué tenía que huir y esconderse por si acaso y reforzarse? No, realmente porque cuando ve que hay un periodo de inestabilidad política, cuando ve que el rey Carlos va a ser nombrado sucesor de los reyes católicos y va a ser nombrado rey, se quiere posicionar más con el simbolismo de su casa fuerte. Por eso considera que aquella antigua casa fuerte debía dar paso a una mucho más moderna, ¿no? Bueno, hay algún ejemplo, no es la única novedad, de ese tipo de palacios, de castillos, perdón, como el conocido de la Calahorra, aunque este todavía mantiene el palacio dentro. Hernando de Vega piensa en algo diferente, trasladar el palacio a esta zona donde ahora mismo estamos y aplicar toda una serie de novedades en aquel castillo. Para ello, pues evidentemente tenía que contar primero con un buen arquitecto, el italiano Lorenzo Adonza, que sabemos que en 1518 es vecino de Grajal, es decir, está ejecutando obras para Hernando de Vega, y que por otra parte, pues si nos fijamos, ha trabajado ya en castillos como el de Simancas. Es decir, Hernando de Vega conoce bien quién tiene que llevar a cabo este tipo de empresas militares, quién son los arquitectos más avanzados del momento para llevarlo a cabo, para ejecutarlo, ¿no? Y por otra parte, no solo eso, va a contar con personajes tan singulares como Pedro de las Cuevas, que va a ser su alcaide. Al igual que ese alcaide él de los castillos de los reyes, el propio Hernando de Vega va a querer tener un buen alcaide. Es decir, alguien que guarde su castillo, que sea un hombre muy instruido en la guerra, en las armas, etcétera, etcétera. Y va a contar nada más y nada menos con Pedro de las Cuevas, que hasta hace nada era un personaje desconocido, hasta que hemos empezado a investigarlo un poco y hemos descubierto que es uno de los principales maestros polvoristas de España. Y que además su esposa, Catalina Alfonso, es una de las primeras mujeres asociadas a la fabricación de la pólvora en la península ibérica e incluso en toda Europa. Es decir, nos encontramos en Grajal con todos los ingredientes para llevar a cabo uno de estos castillos artilleros pioneros que probablemente está hasta sirviendo de banco de pruebas para luego llevar a cabo algunos otros castillos para la realeza. Eso sí, hay una serie de cuestiones un poco dudosas. Especialmente que toda esta zona baja, que es la primera en construirse, es la más avanzada, la más adelantada, la más novedosa. En cambio, estas merladuras que tenemos en la parte alta, ese remate que nos encontramos con merlones, es un elemento muy retardatario. No se puede entender para un castillo de este tipo. Normalmente tienen un remate redondo para que las bolas no impacten y que esto se lance a modo de proyectil y mate a quien está dentro defendiendo la plaza, ¿no? Eso es muy retardatario, al igual que este tipo de pequeñas torres que todos nos habremos fijado, ¿verdad? Son precisamente las que dan hacia el palacio.
Es algo bastante curioso porque este tipo de escaragüeltas, como se denomina, se denominan en términos de militares, de arquitectura militar, no son un elemento aquí servible, no es útil. Generalmente se hacen para reforzar algún flanco ciego, porque queda un ángulo un poco muerto, de manera que es un saliente, pues vemos alguien que merodea por el castillo, o especialmente si hubiera un acceso aquí. El castillo de Grajal solo tiene un pequeño acceso y está justo al otro lado del río. Y esto básicamente es, todos estos elementos que parecen retardatarios, no es más que una fórmula de diálogo, una forma para establecer un diálogo casi ornamental, un recuerdo en las antiguas torres y fortalezas, un símbolo distintivo, con el palacio, para completar esa conexión. Solo hay escaragüitas en este lado, sureste, y en ese otro lado, sur, donde nos encontramos una escaragüita, es decir, justo las dos zonas o los dos laterales que dan hacia la ciudad, hacia la villa de Grajal. Esta es la perspectiva que tenemos desde el palacio, esta es la que tenemos desde el castillo hacia el palacio. Es decir, probablemente lo que se estaba pensando aquí es más bien en utilizar un recurso simbólico, es decir, construir un edificio altamente novedoso, poco práctico si hubiera una guerra efectiva, porque los cubos no están interconectados, y hasta que la arqueología no nos demuestre lo contrario, la teoría del túnel yo todavía no la admito. Y además tenemos otra evidencia más. En realidad, en todo este gran dominio que hereda Hernando de Vega, Grajal, que se sitúa aquí como punta de lanza más visible de ese linaje, precisamente hacia donde está otro gran centro de poder, como es el monasterio de Sahagún, y donde están otros grandes centros de poder, que son las propiedades de otros linajes nobles, Grajal supone la marca de identidad más representativa de este linaje de los Vega. Y este castillo es esa punta de lanza, tal y como está ubicado, enfrentándose a otro territorio que se extiende al otro lado del Val de la Uy, y donde Hernando de Vega lo que quiere es lanzar precisamente una imagen de hombre fuerte en un momento de absoluta inestabilidad. Esta que empieza a partir del año 1516 y que es verdad que luego cuatro años más tarde desemboca en esa guerra de las comunidades, donde Hernando de Vega se posiciona al lado de Don Carlos en el bando realista y es uno de los que ayuda a sofocar la guerra, ya que va a ser y va a formar parte Hernando de Vega del Consejo Secreto de Guerra del Rey Carlos, el mismo que luego se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno, pues la estrategia desde el punto de vista territorial creo que está tan marcada que incluso si nos fijamos en las posteriores donaciones, adquisiciones y también dotes que recibe tanto Hernando como su hijo Juan de Vega, nos encontramos con que se insiste en fortalecer toda esta línea con Escobar de Campos, Villelga, algo me habré saltado por ahí cuando he tocado ahora, pero ahí. Villacreces, que es otro de los despoblados que tenemos hoy, Meneses, que también cuenta con una fortaleza, y otra de esas avanzadillas que luego plantearán con Melgar, con la villa de Melgar, además de Palazuelo de Lebrija. Es decir, lo que estarían aquí los Vega, a través de Hernando de Vega, es construyendo un ámbito, un dominio señorial muy extenso. Solo hay que fijarnos en un mapa como este, en el que encontramos una división hoy de provincias bastante amplia. Un extenso territorio dominado por una serie de fortalezas en torno a una línea que es el río Sequillo Valderagüey, donde se extiende y donde, por supuesto, esta punta de lanza, que es el castillo de Grajal, tiene que mostrar una imagen, la del señorío de la Casa de Vega, especialmente fuerte, especialmente novedosa, especialmente renovadora e implacable para el resto de sus enemigos. Funcione o no, digo, en la práctica militar, este castillo, al menos lo que sí, es una imagen imponente de cara
a ese otro territorio que no es el de los Vega, pero donde se quiere proyectar esta zona. Bueno, yo para ajustarme al tiempo y cumpliendo con la media hora, prefiero dejarlo aquí y si hay alguna pregunta o hay algo que se considere oportuno extender o tratar, pues encantado. ¿Preguntas? Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. Porque yo he oído durante mi niñez y después, ¿es verdad que había una comunicación por el castillo a la hasta la peregrina? Y también hasta Fea. Fea y Trianos. Bueno, a ver, esto es. Y bueno, me he dado la curiosidad de preguntártelo. Está bien la pregunta. Hasta hoy no hay ningún tipo de labor arqueológica. De hecho, nos gustaría, y Eloy Alborri, que también está presente y que ha trabajado en el castillo y que de hecho hizo un plan para una restauración que luego no se materializó, ha estudiado en el castillo, lo veníamos comentando estos días, que sería conveniente hacer una labor arqueológica, sobre todo porque si atendemos esa licencia que entrega el rey Carlos para que amplíe todo ese castillo y lo termine de materializar, aunque él lo está llevando a cabo antes de que le den la licencia, claro, alguien que se ha dedicado a dar las licencias, imaginaos si no sabe lo que hay que hacer para obtenerla. Ya antes de recibir la licencia el rey ya estaba construyendo el castillo. De hecho, cuando se la dan, el rey dice, bueno, sí, para que termine lo que tiene que terminar y si quiere que siga haciendo algo. Pues decíamos, sería muy interesante hacer esa labor, primero para rescatar, si es verdad que hay ahí restos del antiguo castillo, que es lo que sirve de terraplenado, van a ser tapiales unos encima de otros, prensados, ¿no? Pero bueno, sería interesante hacer una labor arqueológica y luego intentar ver si hay algún tipo de conexión entre cubos. Las conexiones más allá, quiere decir, esas. Yo anduve mucho por el castillo de Grajales. Sí. Y estuve a punto hasta de rodar al río, fíjate. Y no estaría aquí ahora. Sí, sí. Para que veas que soy autóctona. Eso es verdad. Bueno, pero luego esa idea de las conexiones que hay generalmente entre castillos más o menos alejados, ¿no? Estos mismos que veíamos antes en esa línea de frontera, entre reinos, ¿no? Pensar que hay una línea, un túnel de 12 kilómetros aproximadamente hasta Cea. Pensar que hay otro túnel de 5 kilómetros hasta La Peregrina, que no deja de ser un convento franciscano. Bueno, quiero decir, hasta que no se demuestre que en realidad existe, ni siquiera entiendo que haya una lógica en un túnel de ese tipo, ¿no? Lo que sí solían tener generalmente las fortalezas, y en Valencia igual sí queda un breve testimonio, no estoy seguro, en alguna otra que sí que hemos visitado, sí, sí hay alguna salida de emergencia. Cea, ¿no? Y que no, digamos que no son grandes túneles, es un túnel de corta dimensión, pero es una vía fácil de escape. Igual que existían en todos los grandes reales alcázares, como Sevilla, que también había vía de escape en caso de que el lugar acabe sitiado, poder salir. Eso podría ser más frecuente. Cuando hicieron la calle esta y el empedrado de toda la zona, ahí en esa dirección apareció un subterráneo, que tampoco es raro porque hay muchas bodegas. Claro. Pero muy enarcado y muy bien. Claro, luego estos problemas, que ahora también, por ejemplo, en Sagún ha salido otra zona de galerías, luego es que haya alguien de la arqueología y de la arquitectura para analizar esto que sale, ¿no? Lo podemos relacionar, si está ya hecho el tópico, a que es una de esas salidas. Puede ser canalización, puede ser bodega, es muy importante también esas zonas de canalización subterránea que existen en todas las grandes villas, ¿no? Pues es algo que parece que, por ejemplo, en el caso de Sagún, que ahora se hablaba o se planteaba si podía ser hasta la cripta del monasterio de Sagún. Peligroso, ¿no? Pues bueno, si en realidad pues era un conducto de salida de agua o puede ser una zona de bodega. Entonces, bueno, esto todo hay que analizarlo con cautela, ¿no? Por eso lo que sí consideramos que es necesario probablemente hacer algún tipo de labor arqueológica, ¿no? Ampliar la labor arqueológica. Porque de hecho, Eloy, no sé si vosotros no tuvisteis ocasión de hacer cata ni nada por el estilo, ¿no? Ya. Luego comenta que el castillo está todo, que es tierra, pero las columnas sí tienen, o sea, los torreones sí tienen, sí, acceso. Sí.
Los torreones, que no lo he dicho, solo tenemos un acceso, no sabes, que desde aquí precisamente se ve, solo tenemos un acceso desde línea de tierra, a esto lo apagué convenientemente para no gastarte aquí. Solo tiene un acceso desde la línea de suelo, que es este noroccidental, justo en ese emplazamiento del cubo. A partir de aquí, como el resto de los cuatro cubos, hay tres niveles, generalmente porque uno servía para depósito de bolaños, otro para guardar otros objetos, artilugios de guerra, incluido ballestas, también se utilizaban todavía armas arrojadizas más antiguas, bombardas, que son las que se van situando en los diferentes niveles, y todo tipo de enseres, ¿no? A partir de este cubo, que es el único que se, porque se puede ascender, desde el terraplenado solo se desciende. A todos los cubos ya no, porque hay dos muy dañados. A este todavía se puede descender también. Este está parcialmente cegado y este cubo, que es el que mira más directamente a la villa, es el que está ya colapsado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues desde el punto de vista militar, a efectos prácticos, que las bombardas se tengan que mover así es bastante torpe, no es una buena estrategia, no hay un funcionamiento muy, muy bueno del castillo en ese sentido. Estas piezas, estas bombardas, de las que queda una, que es la famosa que apunta al pueblo, pero no sabemos cuándo se trasladó hasta ese lugar, igual eso está trasladado hace 150 años, ¿no? Esas bombardas, para trasladarse, lo idóneo es que haya conexión entre las zonas de los cubos. Hasta ahora ninguna labor arqueológica tampoco ha podido determinar si existe, ¿no? Insisto, Hernando de Vega, Lorenzo Algonza, Pedro de las Cuevas y otros de los interesados en este gigantesco proyecto, interesante y novedoso proyecto, conocen perfectamente las novedades de la guerra. Son ellos las que lo llevan a los castillos reales y a los castillos de las principales órdenes militares. La fortaleza de Salses, la de Simancas, todas las novedades las aportan ellos. Quiero decir, no son tan torpes de plantear algo así. Si no lo han hecho, probablemente es porque saben que este castillo no está pensado para la guerra. No está pensado exactamente para la guerra. Es una fórmula de experimentación, es una imagen de poder del señor de Grajal. Y por otra parte, pues probablemente hasta un banco de pruebas, donde jugar, por ejemplo, con esos tres espacios abovedados que son muy interesantes del interior de los cubos y que luego dan soluciones, por ejemplo, al castillo de Simancas, ¿no?